Printing completed. Printing completed. Vale. No sé qué coño es lo que hay por ahí, pero vamos para allá. Immunity is decreasing. Diseases might become more severe. Debris fast flight altitude zone. Risk of airship damage. Printing completed. Printing completed. ¿Cuánto me cuesta hacer otro motor? Wow.
Printing completed. Maximum flight speed increased. Printing completed. Printing completed. Oh, hola. Le daré por hecho que es esa luz ahí. Uncharted area. The preliminary analysis started. Analysis completed. Detected new objects requiring scanning. Okay. Nota,
No salir. Voy al baño. Hasta que no se pase la tormenta eléctrica es que no podemos salir.
¿O qué, güey? Hola, Estel. ¿Ya? Vale. ¿Cómo va? Se ha caído una tormenta eléctrica, güey. No, creo que son polillas. Creo. O sea... Pero todavía estamos muy al principio del juego, con lo cual... Faltará un montón de contexto y cosas así, pero creo que sí. Creo que son polillas. No, no, no quería hacer eso. Susto. Hola. Oli. ¿Cómo estamos? Pero ahora he decidido mi avatar funcionar bien. Así que bueno. ¿Sí? Así, por toda la puta cara. Mola. Sí. Ha pasado de funcionar fatal a ahora funcionar de puta madre. Es que aprendí a hablar taco, güey. No sé, pero me he quedado. ¿Por qué Kumi me mandó invitación al de Mimic a las 2 de la mañana? Kumi, ¿algo que decir? Yo qué sé, día todo. ¿Decir? Aprovechale bien, güey. ¿Cómo? No sé, güey. ¿Sabes, güey? No sé. Vamos. Caja. Printing completed. También la caja está chiquita. Entre el Roblox es que entré en el Roblox a ver las notificaciones y veo a las 2 de la mañana una invitación. ¿Y qué estábamos jugando?
ya dije, pues invito a todo el mundo. ¿Qué va a pasar? Todo el mundo que estaba conectado. Estelian, ¿qué hacías a las 2 de la mañana? A ver. ¿Cómo dice Vladimir? ¡En Roblox! Hay gente más rara. Durmiendo. Claro, sí. Claro, eso dicen todos. Lo peor es que sí, o sea, a mí me llamáis puto viejo, pero este se va a las 8, ¿sabes lo que te quiero decir? Quiero decir, a mí me llamáis viejo por gusto. Sí. Pero donde todavía yo estoy trabajando, medio muerto de sueño, pero todavía no en la cama. Este hombre ya está en el quinto, séptimo, octavo sueño. Ha caído una tormenta eléctrica, güey. Casi se me va toda la huella. Yo ya soñando con Narnia, pues más o menos seguramente, sí. A ver, tiene pinta de ser eso que es triple. Bueno, a lo mejor si no me estampo contra un edificio, pues eso que me llevo, ¿no? Así, como dato y tal. Como data. Mucha partícula, sí. A mí lo que me sorprende es que con tanta partícula. Y yo sigo diciendo lo mismo, tío. O sea, te lo juro, lo del payday me sigue tocando los huevos. lo del payday me va a tocar los huevos hasta que de repente un día de estos ¿cómo se? ¿Funcione de repente? Y ya te hunde un paro, en plan. No, es que el problema es ese, Estelian. El problema es que en cualquier cosa de ordenador, como tengas AMD, estás jodido. Porque los ordenadores son hiperinclusivos, excepto para el tema gráficas. Porque son hipernazis. No, momento envidia. Con los procesadores no hay problema. De hecho, los procesadores normalmente se aconseja tirar por AMD. Hey. Buenas tardes. Buena. Acabo de rayar que flipas. Porque he escuchado una voz en el juego y dicho, ¿quién ha entrado en Discord? Y no ha entrado nadie. No, ¿quién soy? No, güey. Usted no es una mujer, güey. No soy nadie, güey. Oye, ¿por qué me está saliendo un mito, güey? Se le está quemando la sirena. Literal. Güey. No tengo con qué el de pagar. Oye, güey, ese juego es la multijugador, boludo. Que se me está quemando, güey. Ja, puta. Está ardiendo, ya no alde, güey. Ya no alde. Este juego, pues. No sé. No sé, te lo digo en un momento si quieres, güey.
A ver, no está mal, ¿no? Pero dudo mucho que sea multijugador por cómo es el tipo de juego. ¿De qué habláis? El tipo de juego es exactamente igual que Raft, solo que arriba. Sí, pero por eso. ¿De qué? El juego que estoy jugando. Ah. Ahora. ¿Cuál va a ser, cariño? Tomas porro. No sé, yo pensé que estaba en el de zombies, déjame. A ver, igualito. Quitando que no hay zombies. Que no lo he mirado, no estaba mirando. Ah, porque no estaba mirando. Ah, sí, vuestro. Tanto y tanto como se no, que desbloqueo los planes. Tengo que invitarte el cel. Si no, no puedes unirle. Vale. Pásame por la oficina del sótano. Guardo y salvo.